segundo año consecutivo, la Adela recibió a la Copa Argentina contrarreloj sobre bicicleta de montaña. Viene al sur de la provincia de La Pampa este particular campeonato organizado por Aventuras de la Comarca. No hay nada más rico que la libertad. Adiós. Es una experiencia más y bueno, tratar de dejarlo mejor. Venimos bien preparados, así que esperemos tener un buen rendimiento en la carrera de hoy. Sí, recorrí el circuito, es bien técnico, hay que tener mucho cuidado y bueno, espero que todo salga bien y le deseo suerte a todos los corredores y compañeras de Le Manga. Estuvimos dando unas vueltas y está muy bueno el circuito, es bastante trabadito, rápido y está bastante técnico, está lindo. Por supuesto, bien temprano por la mañana, ubicados corredores de diferentes categorías en cada manga para realizar el mejor tiempo posible en este recorrido de 6,8 kilómetros. Si soy el mismo vago, el mismo reventado, un poco más delgado, pero voy de pie. Adiós, me voy. El año pasado fue la primera experiencia y acá estamos viendo al chico Favot, chico de Río Tercero, con la placa número 10, al Elite Walter Silenzi, de la clásica indumentaria fucsia del Shania Competición. Un circuito que tiene un poquito de todo, con alguna subida, no demasiado complicada, parte para rodar. Luego de este tramo, la bajada y el cierre de los 6,8 kilómetros. Atención con esta tanda. Así como está acá. Gracias. Que en la tercera colocación viajaba el juvenil Manuel Cid de la Paz. Lo recordamos, por supuesto, por su victoria en el desafío de las reservas. Y comenzaba desde temprano en la Adela a mostrar muy buenas referencias en los tiempos. Estos giros iban a recorrer cada uno de los competidores de este campeonato. No, Copa Nacional, contrarreloj de cross country. Segunda pasada para el bahiense Pablo Guillermenk y junto a él nos vamos uno de los candidatos, categoría A2, lucha tanto por categoría como por la general. Dejamos a Guillermenk y nos vamos con Walter Daniel Silenzi, hombre de Allen, provincia de Río Negro. Prácticamente confirmada la presencia de ciclismo 21 en la vuelta. Una gran noticia para nosotros. Seguían pasando los candidatos de esta Copa Nacional. Esta es la bajada de la que hablábamos hace un rato nomás. Y así lo hacía Manuel Cid de la Paz. Su historia, por supuesto, ya la pudieron leer en la Ciclismo 21 número 99. Ya vamos para la 101. Justamente en la 100 largamos el concurso por una suscripción anual para tener la revista en tu casa, en la puerta, antes que nadie. Solamente tenés que elegir la que para vos fue la mejor tapa de la 100 que llevamos publicadas. Nos vemos a Jackie Panza, pampeana, buscando entre las damas también el mejor tiempo. Por supuesto, hubo categoría para las féminas. Estaban entre las candidatas
La de Plotier, Cristiana Casajous. La chica Galeazzi de Plotier también. Mirna Rincón, Jackie Panza. Y una que hizo unos cuantos kilómetros de Montero, Tucumán. La sub-23, Noelia Carabajal. Se iba a venir la segunda tanda, la segunda manga de esta Copa Argentina contra reloj de mountain bike. Para lograr el título, para lograr la Copa, se tomó en cuenta el mejor registro de las dos mangas. Tanto de la primera como de la segunda, se venía en esta tanda Ariel Linares de la B2, detrás de él Miguel Ángel Fernández de Choel, predominio por supuesto de corredores de la zona patagónica. Y este invitado de lujo que se animó a la contrarreloj, Manuel Cid de la Paz, corredor de la escuela del Chueco Gili. Tenerlo en cuenta, ¿eh? Muy buena talla, muy buenas condiciones. Seguimos ahora a un veterano, José Luis Alarcón. La bajada. Alarcón, hombre de Río Colorado, Río Negro. Fanático del ciclismo 21. Otro de los mejores elite, José Antonio Fernández, también de Choel, donde estuvimos este año con la Copa del Tomate. Buscaba mejorar su registro atacando o intentando alcanzar a Walter Silenzi. Aquí con el A2, Pablo Guillarmenc. Ya por los registros de la primera tanda, se ubicaba entre los mejores de la general y dominando su categoría. Misma situación para Ariel Linares, pulgares para arriba, para el de Viedma. Aparecía uno de los mejores de la categoría A2, Miguel Ángel Fernández. No iba a poder alcanzar el tiempo de Guillermén. A toda velocidad rumbo a la ciudad de la Adela, buscando atrás la zona de la Barda. Tranquilo, tranquilo. Pasando gente, la placa 32 de Juan Pablo Rubilar, otro de General Roca, Río Negro. Se venía Diego Martín Pereira, candidatazo de la zona. Hombre de Plotier, sin embargo, había sido o iba a ser superado en el final por Luis Muñoz, corredor de Neuquén, por escasa diferencia, pero suficiente para quedarse con la copa en la categoría A1. Zona trabada también, pasaba Mirna Rincón por el sendero. Cristina Casajous, de las Damas Elite. Ya nos vamos para el final. Y en los podios y en los tiempos se iba a ver la definición categoría por categoría. La victoria en la general para Manuel Cid de la Paz. Pero vayamos con los podios. Noelia Carabajal, la mejor de la sub-23. Casajous, la mejor de las Damas Elite. Silvana Galeazzi, la mejor de las Damas Master. Y ahí Manuel Cid de la Paz, en el centro de la categoría juvenil, con 32 minutos 19 segundos, el mejor tiempo de todos los registrados en la Adela. Ganadores en cadetes Matías Mesa, en elite Walter Silenzi, en la A1 Luis Muñoz, en la A2 Pablo Guillermén, en la AB1 Javier Dinamarca, la B2 para Ariel Linares, la C1 para Miguel Churrarín.
La D para José Luis Alarcón, la menores para Agustín Domínguez y la sub-23 para Juan José Favot, la general para Manuel Cid de la Paz, delante de Walter Silenzi, en la Adela, segunda Copa Argentina contra reloj de mountain bike. El circuito me gustó más porque fue más cross, más complicado, más difícil, y yo siempre digo que cuando es más difícil me gusta más. Me esforcé al 100 la segunda manga, donde era el clave, que donde yo quería ganar. Hice un buen tiempo y le pude ganar al rival fuerte que tenía. Me tocó cambiar las ruedas finas por estas ruedas gruesas. Esta es la última carrera que el entrenador me tiene permitido correr porque estoy preparándome para correr el Tour de San Luis con la selección. Así que muy contenta y a disfrutar este hermoso evento que se comparte en familia. No, el circuito dentro de todo no tuvo muchas complicaciones, más que una subida al principio. Dentro de todo se vio bien, no había el nivel que yo esperaba, pero bien. Y el balance es muy positivo, la cantidad de corredores colmó la expectativa que tenía, si bien habían otras carreras en la Regional Sur, la cual no se suspendieron con anticipación, por eso ha faltado un poco más de competidores, pero en definitiva todo muy bien, la organización, la atención con los corredores, todo muy bien. Bueno, la verdad que muy contento, hemos finalizado la segunda edición de lo que es esta Copa Nacional de Contrarreloj de Mountain Bike, con un saldo muy positivo, acompañó el día, acompañaron los competidores, por ahí no con el número que estábamos acostumbrados, que teníamos pensado, pero la verdad que queremos agradecer a todos los que se hicieron presentes de la provincia de Santa Cruz, de Córdoba, de Tucumán, de La Plata, que hicieron muchos kilómetros para acompañar y para apoyar esta organización. Lo mismo que la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña, la FACIMO, que sigue apoyando a Aventuras de la Comarca en lo que es la organización de este tipo de competencia de contrarreloj. Y bueno, sin dudas que es un gusto estar trabajando con ellos y seguir apostando a lo que vendrá en esta modalidad.